Hermano Puertas, ¿el bautismo es un requisito para la salvación? Pues sí, que una persona puede bautizarse y no se bautiza por rebelde, está más perdido que Judas. Pero si recibió al Señor en el último minuto de su vida, así como aquel malhechor que estaba acompañando a Jesucristo en la cruz, en el monte Calvario, él no tuvo tiempo de recibir doctrina, él no tuvo tiempo de recibir la enseñanza para bautizarse. Se fue al cielo. Jesucristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La Biblia dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero si una persona pudiendo bautizarse no se bautiza, entonces es un rebelde, es una persona inconstante, porque el que estudia en una universidad espera graduarse. Y el bautismo es como una graduación espiritual para los creyentes obedientes. Una vez que se reciben las clases, la persona pasa por un proceso. Está siendo observado por el pastor y los ancianos de la iglesia. Que no tenga deuda, que no ande enrochelado con otra mujer teniendo su esposa, que no ande barbudo. ¿Por qué? Porque esas son cosas que afean la personalidad. Es necesario que la persona se bautice porque es una demostración ante el mundo de que usted es una oveja obediente, que ha cumplido con su enseñanza, que sabe lo que es la iglesia, lo que es el pastor, quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, quién es el diablo, quiénes son los demonios y cómo se vence al adversario. Si usted es creyente y recibió su doctrina, bautícese lo antes posible para que no viva en desobediencia o en rebeldía.